cada uno de ustedes que han hecho posible que esta Pampa de la Isla cumpla sus 62 años. Una tarea primero de planimetría. No se ha terminado eso. Hay que seguir. Tenemos que entregar planimetría este septiembre aquí en La Pampa. Vamos a legalizar y vamos a entregar en el Coliseo los papeles que me pidieron y que ya se terminó también el trabajo. Hemos también ido avanzando en lo que es la educación. El mobiliario escolar que ustedes ven ahí, las camionetas ya están listas para ir a entregar. Hemos entregado al barrio Zaragoza, vamos a entregar a Rancho Nuevo, vamos a entregar al módulo 26 de septiembre, al Vivosi. Ya están sus pupitres listos. ¿Y qué hemos hecho? El pavimento de la avenida Virgen de Cotoca hasta la Montecristo. Ya está el pavimento listo. Vamos a ponerla bonita esa zona y lo vamos a entregar en septiembre también. Y queremos que ese hospital ahora salve vidas a esa gente que sufre de un familiar que tiene cáncer. En septiembre voy a empezar y vamos a empezar a hacer las obras. 20 millones para drenaje. Y otra parte de esos 50 millones es para hacer el circuito de ciclovía entre los distritos. Porque aquí es donde más se necesita darle ciclovía a la gente. Estamos 200 kilómetros de pavimento. Son casi 30 kilómetros que le toca a La Pampa de la Isla. Diferentes barrios. Que le va a tocar a ustedes. Que ustedes vecinos fueron y se sentaron con el alcalde y los técnicos y miraron por dónde es. ¿Cuál es la prioridad? ¿Se acuerda que prometí un parque industrial de los pequeños y medianos empresarios? Gracias a Dios va a ser cerquita de ustedes aquí. Vamos a generar empleo para La Pampa y la Isla. Voy a ir a presentárselo a ustedes en septiembre también, en homenaje a nuestra tierra, en homenaje a Santa Cruz, en homenaje a La Pampa. Felicidades, queridos amigos, por sus 62 años. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.